Muy buenas tardes a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado en esta oportunidad hasta la sede del Ministerio Público ubicado en el segundo sector de Ciudad de Deporte en el distrito de Ventanilla. Y es que nosotros continuamos haciéndole seguimiento al caso de esta adolescente de 16 años de edad, quien habría sido abusada sexualmente por su profesor, quien dictaba talleres extracurriculares a los estudiantes de la institución educativa 5093 Antonio Raimondi del distrito de Ventanilla. Tenemos en imágenes a la mamá de esta adolescente, a quien vamos a mantener en el anonimato por temas de seguridad. Ella nos va a comentar cómo es que se están llevando a cabo las diligencias con su menor, quien realmente se encuentra aterrada, dañada psicológicamente, y por supuesto esta situación se ha convertido en una pesadilla, un vía crucis para la familia de esta adolescente de 16 años. Vamos a conversar con la mamá para que nos pueda brindar mayor información. Señora, que nosotros entendemos que es una situación muy complicada que está viviendo usted como madre. Cuénteme, ¿cómo va la diligencia con su menor? ¿Cuáles son las pruebas que ella ya ha pasado por la fiscalía, por las autoridades? Buenas tardes, gracias de verdad a todos, primeramente, por el gran apoyo a todas las mamitas y a la Miss Elizabeth. Mi hija ha pasado por médico legista, de las cuales, tenía entendido el día de la mañana, me dijeron que probablemente, como no había lesiones, iba a salir. Es por eso que he llamado a la prensa, porque una persona así no puede salir. Porque el profesor aquí no solamente abusó el día de ayer a mi hija, lo ha sido rutinario hace tiempo, el de las cuales la tenía amenazada. Y si ella ayer no hubiera llegado tarde, tal vez yo nunca hubiera sabido absolutamente nada. El día de ayer, si no hubo lesiones, era porque mi hija estaba amenazada y aparte que le había dado una pastilla para que pueda dormir, porque cuando se levantó, ella se levantó a las 9 de la noche, pero como que ya solo con polo y su ropa interior, y no tenía absolutamente nada abajo, solamente era el polo y la ropa interior. Y como despertó a las 9, como que asustada, se levantó y estaría echada todavía, no sé, como que despertándose de lo que había tomado, no lo sé, de verdad, no, y además no quisiera saberlo, cómo estaba mi hija en ese momento. Pero yo la llamo a las 9:30 de la noche, no me responde. ¿Por qué me entero que mi hija no había llegado? ¿Por qué? Porque mi hijito me marcó al celular, me dijo, mami, Xiomara no llega, no llega tu hija. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Cómo que? Y todavía a estas horas me avisa. No, me dijo que se iba a quedar en reforzamiento, porque los profesores dan reforzamiento hasta las 7:30 de la noche, 7:30, 8. ¿Esos eran los horarios de la menor en la noche? ¿O cuáles eran los horarios que ella tenía de estas clases que dictaba este profesor? Bueno, últimamente mi hija ya no estaba yendo a entrenar porque la había prohibido después de una lesión que tenía en el brazo. Ya no estaba yendo a entrenar. Yo empecé como que a sospechar cuando el profesor era tanto su insistencia de que mi hija vaya. Hasta incluso me llamó un día cuando mi hija estaba lesionada y le decía, Xiomara, a mí me llamó, me dijo, señor, pero si no entrena futsal, básquetbol, que entrene ajedrez, porque la otra mano lo tiene, algo así, ¿no? Como que yo me dije, ¿qué, profesor? No, Xiomara no va a entrenar más, ya ni ajedrez, ni futsal, ni básquet, ni nada. Ya no, ya. Y como que el profesor dice, bueno, señito, disculpe, entonces, como que cabizbajo, como señito, como haciéndose prácticamente como la víctima, como sumiso, ¿no? Entonces, cuando le dije ya, me dije ya no, me cortó ahí el profesor. Y su hija, usted me comentaba que a ella el profesor le escribía de manera personal, no tenía en un grupal de estudiantes donde quizá él convocara, si es que fuese así, las clases o los talleres que se dieran a estas horas. Los talleres hace 2 meses atrás, no me equivoco, 1 mes y medio. Ellas entrenaban en la noche saliendo del colegio a las 7 hasta 8:30, 8, y luego en las mañanas. Pero la directora no quería que entrenaran en el colegio. ¿No le refirió el motivo por el cual estos talleres no se tendrían que haber dado en el colegio? Yo hice lo que decían, pero había un grupo de papás que no sé por qué la directora no quería.
Tuvo un percance, tengo entendido, con la Miss Elizabeth, porque la Miss Elizabeth era la que quería que entrenara en el colegio, pero ella decía que no. Entonces, al transcurso de eso, tenían que salir ¿a dónde? A la Canchita Azul, como siempre la llaman. ¿Y dónde es la Canchita Azul? A la espalda de la salud que se encuentra al frente al colegio Raimondi. Ahora, este profesor, ¿ya cuánto tiempo tendría enseñando a los alumnos de secundaria? Porque nos referían los padres que este profesor enseñaba a los alumnos de todo el nivel secundario o de algunos grados. Si no me equivoco, ha sido iniciando este año, pues, ¿no? La verdad no tengo fecha en qué momento, pero sí ha sido principio de año. El principio de clases prácticamente, al mes y medio, pero por ahí nada más. Ahora, ¿las diligencias cómo van? ¿Su menor qué pruebas ha pasado ya por los médicos, por lo que tienen que ver precisamente? Examen legístico, legista ha pasado hay análisis para que le puedan... pro psicológico. Uh-huh. Pro, para que le puedan ver me olvidé el nombre. ¿Qué clase de pastilla ha ingerido, ¿no? ¿Qué clase de pastilla le ha dado? Porque mi hija El top psicológico. Todavía no tengo resultado, pero sí tengo el resultado del médico legista, donde dice que no había lesión. Y donde acredita él que mi hija tuvo una relación de pareja, de enamorados. ¿Por qué indicaría estos resultados como que no hubiese un presunto delito de violación? Porque mi hija, aparte de que me explicó el policía, eso es una de mil mujeres, creo que, no sé cómo me explicó, me dijo una palabrita que no la tengo en la cabeza ahorita. Pero aparte que no, era porque Xiomara había dormido, la habían hecho dormir. Entonces, no hay forcejeo porque estaba durmiendo, ¿no? Y otro que la tenía amenazada. La amenazada porque le iba a hacer algo a mi hijito de segundo grado, que se encuentra estudiando en la misma institución educativa. Y donde yo tengo, cuando estaba pasando por cámara mi hijita, dijo que hasta en el colegio... Hay no sé si entendí bien, porque como estaba cerrado todo, decía mi hijita que era un salón de deportes, me imagino que deben tener un salón, donde él le jalaba y la besaba a mi hija, o sea, y mi hija, suéltame, y se salía, ¿no? Como que no quería, ¿no? Pero el profesor hasta en el mismo colegio, ¿dónde está la directora? ¿Ya habría sufrido su niña este tipo de acoso por este...? Sí, de acoso y que la violación ha sido hace tiempo y no me he dado cuenta de verdad. Ella cursa el cuarto año, ¿verdad? Cuarto año secundario. Usted como madre, señora, imaginamos que está destrozada, es un viacruces que usted está viviendo junto con la familia. Queremos escucharla a través de Prensa Chalaca. ¿Cuál es el pedido que usted realiza como madre? La ministra de Mujer. No tengo ayuda, no tengo ni un abogado, no tengo absolutamente ahorita nada. Yo soy sola, madre soltera para mis hijos. Yo vivo con ellos nada más. Necesito apoyo, de verdad. Necesito, porque... No quiero que salga. Cuando el policía me dijo, no hay lesiones, iba a salir. Por eso que yo llamé, porque lo quería tratar como que en privado, que en familia, nosotros, moverme yo sola, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Si yo no hacía saber, salía, iba a lastimar a otras niñas. O sea, no solamente a mi hija, tal vez a otras niñas. Hoy puede ser mi caso, mañana puede ser el caso de otra mamita. Y no quería que pasara por la misma situación que estoy pasando yo. A ningún niño, ninguna mamá le deseo lo que estoy viviendo en estos momentos, de verdad. Entendemos la situación. ¿Usted tiene algún representante legal, un abogado? No, por ahora todavía no. No he recibido ni de la UGEL, en mi persona, nada de... Ni de la misma directora del colegio. Que no se ha comunicado conmigo. Nada, absolutamente. Lo único, hasta donde yo sé, la directora no quiere escándalo en su colegio. Ella quiere mantener el nombre muy alto del colegio, su nombre de ella. Perdóname, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a mantener el colegio, que venga y me diga a mí, señora, no diga nada. O señora, ¿no? ¿Y mi hija cómo queda? ¿Usted sabe cómo está mi hija? Hasta se ha querido matar, mi hija. Tiene lesiones de querer matarse porque ya no aguantaba más. Era la amenaza, era el daño, era que todo que tenía que decirle lo tenía que hacer mediante chantajes.
mediante manipulaciones, y lo tenía que hacer todo sutil. Es por eso que no hay lesión, no van a encontrar lesión. ¿Por qué? Porque no ha sido forzada. Si hubiera forzado, si hubiera empujado, hubiera encontrado de distinta manera arañones, algo así, pero no hay nada de eso. Y de verdad me siento mal. ¿Qué instituciones se han comunicado con usted, señora? ¿Alguna institución que la va a brindar el apoyo? Ahorita justo me acaba de llamar la de MUNA. Me voy a comunicar con ellos. Me van a agradezco, verdad, bastante. Voy a tener que volver a marcar otra vez, pero me acaban de llamar hace rato. No he podido conversar porque estaba con ustedes. La voy a volver a marcar y espero de verdad que me puedan brindar todo el apoyo en estos momentos muy difíciles para mí, para mi hija. Y también a la ministra de Mujer, hago un pedido a la ministra de Mujer que vea mi caso, porque lo quieren soltar y no quiero que salga. No, puede lastimar a otros niños. Y mi hija está destruida ahorita. Para finalizar, señora, entendemos que usted está mal. ¿Qué edad tiene este sujeto? 35 años. 35 años. Sí. 35 años. Señora, muchísimas gracias. La dejamos. Usted sabemos que está bastante destrozada. Muchas gracias, señora. Bien, estas han sido las palabras de la madre de esta menor de 16 años de edad. Vamos a enfocar el panorama, ya que han venido padres de familia de la institución educativa 5093 Antonio Raimondi, quienes también están pidiendo justicia para esta adolescente de 16 años, quien habría sido abusada por su profesor, quien responde al nombre de Carlos Espinosa Ascona. La mamá nos ha comentado precisamente de que su menor ha pasado por cámara Gesell, por el médico legista. Sin embargo, el resultado que arroja este examen del médico es que no habría lesiones, y esto debido a que la menor habría sido dopada. Ella, el examen toxicológico, bueno, ya se va a llevar a cabo para verificar si es que realmente esta menor habría sido dopada por este sujeto, quien la llevó a su vivienda, que queda muy cerca de la institución educativa 5093 Antonio Raimondi, en el distrito de Ventanilla. Luego nos comentaba la mamá de que ella habría ingerido una bebida junto con una pastilla, quedando dormida hasta las 9 de la noche aproximadamente, y la menor lamentablemente se vio solamente con una prenda puesta. Luego ella se va a su vivienda, le da esta triste noticia a su familia, y la familia procede a realizar la denuncia a la comisaría de Ventanilla. Ahí estamos viendo a los padres realmente indignados, se han solidarizado con la familia, y ahí estamos escuchando, arengando justicia y pidiendo que Carlos Espinosa Ascona no salga en libertad. Todo eso está en materia de investigación. La Policía Nacional, bueno, junto con el Ministerio Público, en realidad, ya que este caso ha pasado a la Fiscalía para que pueda, en este caso, dar con las investigaciones. Este es el rostro, a ver si la cámara puede ayudar, este es el rostro de el presunto agresor sexual de esta menor de 16 años, Carlos Espinosa Ascona, de 35 años, quien en estos momentos se encuentra en el Departamento de Investigación Criminal, hasta donde nosotros sabemos. Y tras esta declaración de la madre de familia, bueno, han llegado los padres para brindarle este apoyo a la menor de 16 años y sobre todo a los padres de esta pequeña. Pedimos a todos los chalacos a que compartan esta información. Vamos a estar atentos ante este nuevo caso de presunta violación sexual, de tantos casos que nosotros hemos sabido informar, y que por supuesto es realmente lamentable, ya que imaginamos que hay muchas familias, muchas madres, sobre todo muchas menores, quienes se sienten identificadas con esta pequeña. Como volvemos a mencionar, todo está en materia de investigación, y ya la Fiscalía se encargará de, en este caso, ver si realmente este sujeto es culpable de estos hechos. Nosotros con estas imágenes nos trasladamos a otro punto del Callao para seguir informando de lo que viene suscitando minuto a minuto en el puerto Chalaco. Un llamado también para que la directora de la institución brinde los descargos correspondientes, y también para que UGEL Ventanilla pueda averiguar el caso de esta menor de 16 años. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Ministerio Público, ubicado en segundo sector de deporte, en Ventanilla, informó para todos ustedes Sarela Alejandría, para las cámaras de prensa Chalaca TV.